Esto es lo único que necesitaba, ¿verdad? Sí. Aquí había otras más cosas. Mira, ya lo encontré, ya lo encontré. Otro suscriptor, madre mía. Vamos a hacerle un brisil. Para que se quede todo loco. El suscriptor se quede todo loco. Así como que impresionado. Diga, no manches, ¿a poco estoy suscrito a este canal? Sí, crack. ¿Cómo te quedaste? Muy buenas a todos, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tengo una historia. Una historia muy trágica que contarles. O sea, yo creo que ya lo vieron por el título del video, pero igual se los voy a platicar más detalladamente. Así que nada, compañeros, vamos con la primera partida de Skywars, obviamente. Y pues nada, comencemos con el video. Uy, estamos de vuelta a la primera partida. No crean que llevo otra partida y ya las perdí. No crean que llevo dos partidas. No, claro que no. A ver, a lo que venimos. En el título del video me imagino que puse algo como mi ratón murió, o RIP ratón, o yo qué sé, el directo donde rompí mi mouse, o algo así. Algo así le debe haber puesto. Y pues aquí lo que pasó es que me di cuenta que cuando llevaba más o menos como unas 5 horas, ya cuando casi terminaba el directo, me dijeron los suscriptores, no, pues métete a BuildOHC. Y yo, no, pues estaría bien unos duelillos, ¿sabes? Le voy a bajar el volumen aquí porque lo escucho bien alto. Ahí está bien. Y ahora sí. Me dijeron, no, unos duelos de BuildOHC. Y yo, no, pues, está cool, ¿eh? Está nice. ¿Qué onda, crack? ¿Qué? y sí, o sea, empezamos los duelos. Y de la nada me empezó a fallar el... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Órale, crack! ¡No! ¿No tienes knockback? Ah, no, sí tiene knockback. Cuando pasó eso en el directo, pues estaba manqueándola mucho. Muchísimo. Hagan de cuenta que jugaba los duelos. O no solamente en los duelos, sino también en lo que viene siendo, ¿cómo se llama? En Skywars. También, o sea, porque tengo que elegir la espada. O sea, luego. Y no lo podía elegir porque no funcionaba el botón. Entonces dije, ¿qué carajos hago? Y pues ahorita, por la mañana, me dediqué a... pues a practicar un poco con la espada, así con el 1. A ver si me sale, porque sí está complicado, ¿eh? A mí sí se me complica un montón. Porque yo desde el inicio empecé con la bolita del mouse. Y llevo... o sea, como 3 años haciendo eso, ¿sabes? Entonces no es fácil desacostumbrarte. Ay, ahorita lo acabo de presionar sin querer. Esto, ah, mira nomás. Mira lo que nos topamos. Nunca había llegado aquí al medio, Es la primera vez. A ver qué es lo que hay aquí. Pechera y... había unas manzanas, ¿no? Esta de aquí, perfecto. Nunca había ido aquí a este medio, está interesante. Está cuanto menos interesante, compañero. Así que eso, compañeros. Pues, tengo mi ratón en la mierda, hagan de cuenta. Y yo tengo que acostumbrarme a usar el botón 1. Esto va a estar intenso, va a estar intenso. Si ven que manqueo mucho, es básicamente por eso, cracks. Ay, no tenía caña. No tenía, madre mía. No tenía vida el crack. Voy a tener que subir, ¿verdad? Yo creo que sí, porque aquí la gente se me hace que no va a bajar. Porque, pues, ¿para qué bajar, verdad? Madre mía, cuánta gente hay ahí. ¿Tengo arco? No, pero tengo unas botas. Con esto tengo. Voy a tener que subir. Paso un poquito de... madre mía, se cayó. Entonces, está para allá. Sí, está para allá. Está para allá. Vamos a hacerle un puente para acá. Al compañero ese que estiró al otro chaval de ahí. Jope. ¿Por qué ese es Jope? ¿Por qué, compañero? Sí, pues eso. Tengo que acostumbrarme a usar este botón. Que de momento no se me está complicando mucho. He de admitirlo. Pensé que se me iba a complicar más. Pero no, o sea, no del todo. Y es chido, ¿sabes? No tengo que batallar tanto. Pues para poder hacer un PvP sano y divertido. Y me va a tirar con la cañita el compañero. No vengas, no me tires. Ahí está. Vamos. El chico de ahí me tiene miedo, me tiene miedito, ¿sabes? Si tuviera TNT, que es chido tener TNT aquí, déjame algún pico. Porque el chico de aquí se escondió. Y pues, si se esconde, pues tenemos que picarle, ¿sabes? Esto de aquí y ya aprendí cómo se hace un pico, ya aprendí cómo se hace un pico. No se preocupen, aquí está y con esto y aquí. Ok. Vamos a tratar de quemarlo. ¿Cómo cubo? Pues así. Así. A ver si tiene agua. Ah, sí tiene agua. Vaya. Espérate. Vamos a irle en el momento más adecuado. Ahí está. Ahí está. GG, compañeros. GG. Uy, chicos, otra cosa que quería platicarles, que les quería contar. No, ese no. Que les quería platicar aquí, tranquilillos. Era el hecho de que... en el directo del día de ayer, que duramos 6 horas, por aquellos que no se dieron cuenta, duramos 6 horas en directo, compañeros. Así, en vivo aquí hablando yo en todo el tiempo, no sé cómo carajo no me cansé de hablar tanto tiempo, ¿sabes? No sé cómo le hice, pero estuvo entretenido, cuanto menos divertido, ¿sabes? Y pues agradecerles, sobre todo, a aquellos que se quedaron más tiempo,
No sé cómo aguantaron a este tonto que se cae haciendo los puentes todo el tiempo, ¿sabes? Lo que les decía, muchas gracias a aquellos que quedaron mucho tiempo, sobre todo aquellos y los moderadores que también estuvieron muy activos, muchas gracias. Muchas gracias. De hecho, hubo como dos moderadores nuevos que lo hicieron muy bien. Muy bien, compañeros. Y pues eso, otra cosa es que cambié la capa del Optifine. Ya no tengo la C de Crack o de Cubo. Ahora tengo como que un loguito. No sé por qué. O sea, como que dije, nada, voy a cambiar la capa. Y pues la cambié, ¿sabes? Sin complicaciones. ¿Cuál complicación? A ver. Estos dos chicos de aquí van a venir y no tengo caña. Y no tengo cañita para matarlos. Pero tengo una proeza en mi cuerpo. Ahí está. No me vengas de rapiña. Ah, menos mal. Está resbaloso el piso. ¿Qué onda? Espérate, el de allá. No, manzana. El de allá se me hace que me va a venir. Así que voy a ir yo primero para allá. A ver si no me viene. El chico de ahí. Y hasta luego, crack. Que te vaya bien. GG. Vamos a ir al medio o vamos para allá. ¡No! ¡Madre mía! ¡Ay! Julio, estamos de vuelta en la última partida. Yo llevo como 5 partidas que estoy diciendo que llevo la última partida y no logro hacer una buena partida. Entonces, reinicio la partida y a jugar. ¿Por qué? Porque me dio la gana, básicamente. Entonces, vamos a concentrar Nation. Cubo, soy Sub, un saludo para Jeremy HD. Un saludo, crack. Y es básicamente porque no he calentado con los clics y me estoy cayendo un par de... ¿Me pegaste con la caña, acaso? A ver, vamos a hacerle aquí. ¡No me pegues! Ahí está. Es que quería foto. La fotillo para el sub. ¿Para dónde miro? Espérate. Es que llegó otra persona. Perdón. Llegó otra persona. Entonces, déjame tapo por aquí. Así. Ah, suscriptor también. Vente, crack. Crook, fiera. Pero vente por aquí. What the fuck. What? O sea, había otra persona arriba. ¿Qué otra persona? Ah, es suscriptor. Madre mía, todos los suscriptores. O sea, media partida de suscripciones, ¿sabes? A ver, ¿para dónde miro? ¿Para allá? Para allá miro, pues. Para allá. Ahí hay otra. Madre mía, otro suscriptor. What the fuck. Ok, otra foto para el Jeremy. ¿Qué onda? Oye, me gusta tu skin, ¿eh? Me gusta tu skin así como que tiene una galleta. GG, crack. GG. Totalmente falta dos. El chiste sería encontrarlo, ¿sabes? Otro suscriptor, madre mía. Ok, vamos a tomar una foto con otro. La partida llena de suscriptores. Madre mía. Aquí, para allá. ¿Para dónde miro? ¿Para allá? Ahí está. No me da la traición, ¿eh? ¿Para dónde miro? ¿Para acá? Ahí está. La fotillo para el subsidio. Vale, GG, compañero. GG. ¿Cuál más? Falta el LPZ2104. ¿Dónde estará ese compañero? Aquí hay otras más cosas. Mira, ya lo encontré. Otro suscriptor. Madre mía, vamos a hacerle un brisil. Para que se quede todo loco. El suscriptor se quede todo loco. Así como que impresionado. Diga, no manches, ¿a poco estoy suscrito a este canal? Sí, crack. ¿Cómo te quedaste? Vamos a hacerle la foto. Aquí en el centro. En el centro arriba. Para que quede mejor, ¿sabes? Para que quede mejor. Me estoy confundiendo un montón con la espada. Estoy poniendo el arco sin querer. Y eso no es chido. A ver, aquí. Foto. Entonces, ¿qué? Ahora, no te tires. Ay, pensé que se iba a tirar. Yo voy a hacer un 1 versus 1 contra ti, compañero. Versus you. Mira. El puente saco que se hace. Ahí está. Se está preparando, compañero. Se está preparando. Yo también. Entonces, vamos a hacer un puente para allá. A ver si me deja el crack. El Kraken. El. Madre mía. No, esta la tengo perdida, ¿eh? La tengo perdidísima. Porque ya me ganó la altura. Y si me gana la altura, es malo, ¿eh? Es muy malo. A ver, espérense. Es malísimo. A ver, espérate. Necesitaría hacer otro puente. Pero rapidísimo, ¿sabes? Rapidísimo. No me salió. Vamos. Espérate. Vamos. Y ahora sí. Que se viene. Estoy contra una pared. Entonces es difícil de que me tire. Y GG, compañero. Shishi. Así que nada, compañeros, eso es todo para el video del día de hoy. Era lo que les quería platicar. Que el acceso directo del mouse para la espada se me estropeó, entonces tengo que acostumbrarme a usar el botón 1 para usar ese slot. Entonces, si me ven manqueando mucho, es básicamente por eso, compañeros. Igual y se los voy a estar recordando, porque a cada rato me voy a estar muriendo y voy a poner de excusa eso, ¿saben? Así que nada, chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Muchas gracias por estar en este video. Y pues nada, chicos, yo soy Cubo, gracias por verme y nos vemos hasta el siguiente video. Un saludo y hasta luego. We'll be right back.